ventajas si te haces miembro del canal, ¿eh? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos 1 o 2 vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal, y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde, ¿vale? A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bienvenidos a BTCC. Recibe hasta $11.000 en bonus y si haces tu primer depósito hoy recibirás un 70% de descuento en trading fees. De hecho, cuando te registras, automáticamente luego te dan como $10 para tradear, ¿vale? Puedes comprar y vender más de 200 futuros de criptomonedas con un apalancamiento entre 1 y 225. Tú eliges el apalancamiento. No es necesario realizar el KIC, ¿vale? Salvo que quieras trabajar con euros dólares. Pero si solo trabajas con criptomonedas, puedes entrar y salir tranquilamente, aunque puedes hacer el KIC. Lleva más de 12 años, seguro, estable, ¿vale? Y confiable. 12 años en el mundo cripto. Te registras, tan fácil, con el link que tenéis aquí, correo electrónico, ya está. Puedes usar Google, Facebook, Apple o MetaMask. $11.000 en bonus, que son bastantes bonus por hacer cosas. Pero de hecho, cuando te registras tienes 10. 200 criptofuturos, apalancamiento hasta 225 y no es necesario hacer KIC. Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a ver Bitcoin. No, Bitcoin ya lo hemos visto. Vamos a ver Ethereum de la mano de BTCC. BTCC, ya sabéis que si os registráis con nosotros tenéis $40 para hacer trading, además de otros bonus, por ejemplo, 30 Tether si os verificáis, ¿vale? Podéis hacer trading, evidentemente, y depositar sin ningún tipo de verificación, pero tenéis mejoras si os verificáis la identidad. A ver, es que si verifico van a saber Hacienda. Verificas es para dos cosas, pero la principal que les interesa a los exchanges es para evitar lavado, con lo cual este dinero lo ha metido esta persona y ya está. Oye, yo me desentiendo en un momento dado, este es Pepito, pues me parece lógico, ¿vale? Otra cosa es que de aquí van a dar tu información a la Hacienda porque realmente les da exactamente igual. Ya sabéis que BTCC es el exchange uno de los exchanges más antiguos, por no decir el más antiguo, y lo utilizamos para hacer trading y nos va muy bien. Entonces, Ethereum, ¿dónde estamos? Fijaos, este es el gráfico de Ethereum. Hemos llegado al origen de toda la subida que ha sido este año, desde enero del 24, ¿vale? O sea, esta subida que empezó en diciembre del 23, enero del 24, que pasó de los 2.200 a los 4.000, 4.100, esta subida de $2.000, pues ya nos la hemos comido, ¿vale? Entonces aquí tenemos todas las caídas. La última la vamos a poner aquí. Vale, tenemos un montón de líneas de tendencia bajista, pero muchísimas. Esta es quizá la última, ¿vale? Entonces esta es la última línea de tendencia bajista. Cosas que hemos aprendido. La primera, zona de resistencia clara, 2.800, 2.900. La he tocado una vez, dos veces. Fijaos aquí, vamos a hacerlo más grande. Una vez, dos veces, tres veces, y esta no la ha podido resistir y se nos ha matado, ¿vale? Zona de soporte, 2100, 2200, que es donde estamos, en la zona que estamos ahora, ¿vale? Bueno, aquí podemos tener un doble mínimo y subir y demás. ¿Por qué decimos esto? Porque, hombre, tenemos RSI sobrevendido, entonces un RSI sobrevendido de alguna forma es bastante interesante para comprar, ¿vale? Como hemos hecho en el vídeo de Bitcoin, aquí decimos exactamente lo mismo. Comprar a la primera o la segunda vela verde en gráfico diario, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y con el de hoy 14 velas rojas. Con lo cual, si compramos a la primera vela verde, estupenda. ¿Qué nos gustaría tener? Pues una figura como esta, una especie de doble suelo, como tenemos ahora, un doble suelo, un poquito de movimiento lateral y una subida espectacular. ¿Cuándo nos marcamos la subida? Bueno, pues nos marcamos las subidas, pues fijaos aquí, nos marcamos las subidas, si fuera algo parecido a esto, nos marcaríamos las subidas a principios, o sea, nosotros podríamos comprar a mediados de septiembre y empezaría la subida a finales de octubre, ¿vale? Entonces, vamos a ver que se repita este modelo, porque ya ha pasado otras veces. Entonces, oye, compramos a la subida de septiembre, a finales de... O sea, vamos comprando entre septiembre y octubre, mediados de septiembre es una buena fecha, y luego, cuando rompe este rango lateral, compramos y la ruptura del rango lateral a finales de octubre, que es cuando empezó a subir, finales de octubre del 23, ¿vale? Una subida potentísima hasta marzo del 24. Pero bueno, de momento, tranquilidad. A ver, tenemos otra mala noticia, que puede ser algo bastante interesante, que podría ser la destrucción del sistema cripto. Esto es, fijaos, esto sería un hombro, todo lo de arriba sería una cabeza grandísima, aquí tendríamos otro hombro, hombro, cabeza, hombro, y este podría ser una burrada, una espectacular caída que nos llevaría al 1500 y luego si cayera esto, pues a lo mejor nos podría llevar al 1000 o una cosa así. Pero bueno, de momento por la parte, aquí lo que esperamos es un doble suelo y un rebote, algo parecido a esto, por aquí algún rebote, lo que sea. ¿Por qué? Porque está sobrevendido y hombre, es bastante raro que caiga tan fácil, ¿vale? Con lo cual aquí lo que esperamos es un rebote. Esperamos un rebote tanto en Bitcoin como en Ethereum. ¿Ok? Ojo, un rebote pequeñito a lo mejor, pero rebote, ¿vale? Esperamos un rango lateral de este estilo que dure septiembre y octubre y que luego en octubre salga para arriba, ¿vale? Pero nosotros vemos, nos guiamos por el gráfico. Lo que nos dice el gráfico es estamos bajistas de momento. Esto estamos bajistas, 14 sesiones, compramos a la primera vela verde en gráfico diario, o la segunda, si somos más tranquilos. A ver, una, dos, a dos, una, dos. Hay que decir que aquí hay muchos ejemplos de que a la segunda o a la tercera no pasa nada. Y ahí nos iríamos subiendo, ¿vale? Estamos en soporte. A ver, comprar a la primera vela verde con RSI sobrevendido tampoco pasa nada, está muy bien, ¿vale? Poner una orden de compra con el RSI en la zona de 15 también funciona, ¿vale? O en la zona de 15, en la zona de 20 también funciona, no pasa nada. Y desde luego lo que sí que está sucediendo es que, y eso lo hemos visto, Bitcoin no cambia el planteamiento. Y Bitcoin todo el mundo se lo plantea como oro 2.0 porque al final es una cosa bastante simple. Pero Ethereum tiene un problema. Ethereum va a ser fantástico, pero tiene el problema de que te cambian la hoja de ruta. Entonces, habrá gente que le guste más y gente que le guste menos. No sabemos. De momento va bien, pero a nivel gráfico pues es una castaña. Quiero decir, todo lo que nos imaginábamos que podía ser Ethereum, no estamos consiguiendo nada de ese estilo, ¿vale? Entonces, nos tenemos que dejar guiar por los gráficos, porque es la única forma que tenemos de ver si realmente nos compensa o no. O sea, ¿nos está compensando? Ahora la respuesta es no. O sea, nosotros habíamos derivado a 70-30, aparte de nuestros proyectos, ¿vale? Nuestros proyectos son la parte del núcleo del core, pero lo que no son nuestros proyectos, teníamos 70 Ethereum, 30 Bitcoin, ahora estamos justo al contrario. O sea, las fortalezas de Ethereum se están convirtiendo en sus debilidades. Y la debilidad de Bitcoin se está convirtiendo en su fortaleza. Es decir, vigilancia que me quede como estoy. Entonces, si te vas a un gráfico más extenso, pues claro, aquí tienes una caída bastante más notoria. Pues oye, yo me estoy cayendo bastante. Y todo nuestro gráfico mensual es bastante bajista. Entonces, ¿cómo sería la otra posibilidad? ¿Qué otra posibilidad me das? Pues comprar ya de largo plazo, comprar con la primera vela verde en gráfico mensual. o comprar como una zona de soporte de este estilo, ¿vale? Porque esto se empieza a parecer mucho, esto se parece mucho a esto. Entonces ahora tiene que haber un aterrizaje que dure varias semanas de entre septiembre y octubre y luego una subida. Entonces, vamos a pensarnos en ese condicionante. Un aterrizaje que dure septiembre y octubre para luego empezar a subir a finales de octubre, que es lo que pensamos. Pero de momento esto es bajista tanto en gráfico diario como en gráfico semanal y mucho más en gráfico semanal. Y el objetivo máximo de caída que le damos es el 1500. Esperamos que no, esperamos que haga algo parecido a esto y si fuera algo parecido a esto lo que tendríamos es una especie de varias velas en la zona de los 2100, 2300 y desde allí retornar la subida. Que ojo, no es tan heavy como estamos esperando, porque al final lo que interesa de Ethereum es un rendimiento de stacking y, no está, y si no hay comisiones, las comisiones son muy bajas, el rendimiento de stacking es muy bajo, así que no sabemos si nos va a interesar o no. Complicado, complicado, de momento bajista, tranquilidad. RSI semanal que llega aquí, pues sería otra buena señal de compra. RSI diario nos está dando una señal de compra. Vamos a tener rebotes, pero mucha tranquilidad, ¿vale? Mucha tranquilidad. Quizá hay que jugar simplemente con el RSI diario, RSI semanal y comprar los rebotes o los giros, ¿vale? Quizá no nos atrevemos a ser bajistas, pero sí nos atrevemos a ser altistas en comprando con RSI sobrevendido. Un abrazo y hasta siempre.